¿Cómo van esos ánimos a tan solo 6 días? Mira, muy bien. Realmente creo que me puse como una especie de cápsula para tratar de no influenciar mi estado de ánimo con las elecciones, porque viene siendo como una especie de sub y baja emocional medio fuerte de manejar. Pero la verdad es que creo que estoy contento. Creo que estoy contento. Sí, efectivamente, hay mucho entusiasmo y lo veo sobre todo hoy en los amigos que se han conectado. Veo que hay mucho entusiasmo, veo que hay muchas ganas de participar y sobre todo en este llamado que muchos hacen y lo veo muy repetido, sobre todo Melanio, en ir temprano. ¿Por qué crees que es necesario ir temprano a votar, Melanio? Bueno, yo era de los que votaba porque tengo tanto tiempo que no lo hago. Yo votaba más bien hacia el final del día. Prefería que como que bajaran las colas y todo esto. Bueno, normalmente me tocaba siempre votar y estaba trabajando, ¿no? Claro, Entonces como que siempre uno tenía la claro. excusa de que, bueno, uno podía acercarse al lugar. Mira. Pero hay gente que prefiere ir temprano. Mi papá siempre era de los primeritos que se levantaba tempranito. ¿Qué piensas tú? ¿Tú cómo lo harías y qué recomendarías? En parte creo que es un tema generacional porque viene siendo como la misma lógica de que cuando tienes un vuelo vas 6 horas antes al aeropuerto y prefieres esperar en el aeropuerto que andar corriendo cuando vas a agarrar el vuelo, ¿no? Yo creo que eso es un poquito de lo de ir temprano. También me pasaba como a ti, en todas las elecciones que pude participar, ya tengo muchos años que no puedo, pero cuando podía participar siempre estaba trabajando de prensa y me tocaba o esperar a la tarde o tenía la fortuna de que con la acreditación de prensa podías pasar Exacto. directo, votabas y salías. Pero yo sí creo que votar temprano es una buena opción, a pesar de todo lo que he dicho, creo que es una buena opción porque es cuando menos incidentes pasan. Yo creo que esa es la principal razón. En la mañana está la mayor concentración de personas, está la mayor logística, está la mayor cantidad de ojos viendo todo el proceso y es cuando menos suceden los temas que ya hemos visto en otras ocasiones, que se roban actas, que vienen grupos a amenazar, que vienen grupos a intimidar a los electores. Entonces, como que la población prefiere, dentro de ya lo que ha vivido, sacar esa conclusión de que, miren, en la mañana vamos a salir de votar, ya salimos de eso, sí nos resguardamos y esperamos los resultados. Creo que ha sido como la conducta aprendida a lo largo de los años. Así que, bueno, si ustedes quieren salir a votar temprano, no es mala idea. Claro, no es mala idea. Y es la recomendación, por lo menos, que hacen desde la plataforma unitaria, o por lo menos María Corina Machado lo ha dicho, sí, vayan tempranito y luego regresen a ver el proceso de, digamos, de fiscalización, ¿no? De ser testigos del proceso, Melania. Sí, porque en teoría, mira, mientras haya gente en la cola, no deberían cerrar el centro de votación. Pero sí se han visto casos donde aún con personas esperando para votar, cierran el centro. Entonces yo creo que también el llamado es, vamos a cumplir con nuestro deber primero, vamos a ir a votar, vamos a ya asegurar que nuestra voluntad está contada en esa máquina y después nos dedicamos a otras tareas como vigilar el centro, ver cómo se desarrolla el proceso de votación, hacer las denuncias necesarias, acompañar a las personas que no tienen capacidad de movilidad tan fácil como nosotros y poder llevarlos al centro, que esa es otra práctica muy común. Quienes pueden resistir la cola, quienes pueden resistir estar ahí por varias horas para ejercer su derecho al voto, lo hacen primero para luego acompañar a las personas mayores que necesitan pasar un poquito más rápido, que necesitan algún tipo de asistencia, personas que no tienen, que tienen la capacidad reducida de movilidad o de visibilidad, etcétera, ¿no? Siempre se busca como que las personas que tienen mayor capacidad salgan primero para después ayudar al resto, y yo creo que esa es la orden. Sí. Vamos a acatarla. Melanio, comienzan, por supuesto, una vez que se da, ya estamos a pocos días, estamos en la recta final, comienzan a surgir una serie de comentarios, de rumores, de que en ese día van a salir motorizados, colectivos, lo que llaman ellos colectivos, de que en algunos casos hasta hablan de que pudieran hacer un proceso de desaceleración digamos, de la gente acudir para que luego vayan en la tarde. Digamos que empiezan a como a
a surgir rumores uno tras otro. ¿Cómo uno puede evitar ser víctima de esos rumores y centrarse en lo que es realmente importante ese día, que es precisamente ir a ejercer tu derecho al voto y posteriormente pues vigilar lo que será el escrutinio final? Yo creo que la mejor técnica que podemos utilizar para tratar de enfocarnos en lo que es nuestro deber es organizarnos con las personas de nuestra propia comunidad y asistir a votar en grupos que podamos brindarnos diferentes tipos de apoyo. No solamente la compañía para conversar en la cola, sino adicionalmente tener estrategias para movilizarnos, para resguardarnos, para tener gente a la cual llamar en el caso de que una eventualidad pueda suceder. Es una forma también de canalizar todos esos miedos que pueden surgir de todas las noticias que están corriendo, de todos los rumores que están corriendo, y utilizarlo para la organización y para motivar a otros a asistir a votar, porque una de las cosas que puede mermar la voluntad del voto es el miedo a esos rumores, pero ese miedo se desvanece cuando nos organizamos y nos apoyamos entre todos. Yo lo hacía en las votaciones que pude participar, asistía con diferentes personas de mi comunidad que votábamos todos en el mismo centro o en centros cercanos y nos íbamos caminando todos hacia el centro, nos regresábamos juntos. Era una forma también de darnos esa sensación de protección que también es necesaria y para quitarnos el miedo que no era infundido, era un miedo real. Porque se había sucedido en otras ocasiones que colectivos, que grupos armados iban a intimidar a los electores. No solamente, a veces no iban a los centros, sino que merodeaban las urbanizaciones, aledañas a los centros para que las personas no salieran, les diera temor. Y cuando tú estás en patota, cuando tú estás en grupo, es muy difícil que ese tipo de intimidación pueda mermar dentro de ti, ¿no? Hacer algo mella dentro de ti. Sí. ¿Cómo cuidar el voto? Me gustaría que habláramos un poco de esto, Melanio, porque sé que tú, a través de entre tantas organizaciones con las cuales trabajas como Redes Ayuda, pues estás también un poco ayudando a otras personas a fiscalizar todo este proceso electoral. ¿Cómo el ciudadano venezolano puede cuidar su voto este próximo domingo? Mira, la mejor recomendación que le puedo hacer a las personas para cuidar el voto y para realmente cuidar el voto. Cuando escuchamos esa frase, Sergio, a veces pensamos que es el testigo de mesa o que es alguien que está involucrado directamente con el proceso y está cuidando los libros. No, realmente el cuidar el voto es cuidar que el proceso se lleve con normalidad y que las personas puedan ejercer ese derecho. Y una de las formas que tenemos para hacerlo es la cobertura de las elecciones. Ese día las personas tienen que convertirse en infociudadanos y utilizar su teléfono más que para mandar WhatsApp, para tratar de grabar video, para tratar de tomar fotos fuera del centro, de cualquier tipo de irregularidad que pueda suceder, cualquier tipo de intimidación, cualquier tipo de si quieren cerrar el centro antes de la hora anunciada y todavía hay electores en la cola, eso tienen que reportarlo a través de las redes sociales para que todos podamos amplificar esas denuncias y que ese tipo de arbitrariedad, ese tipo de técnica para mermar la capacidad del voto del venezolano no pueda ser efectiva y tengan que contenerse. Yo creo que esa es una de las maneras más efectivas que tenemos. Adicionalmente, las personas tienen que canalizar a quienes siguen, a quienes, qué portales de noticias van a tomar como fuente, qué organizaciones van a contar como fuente real para ese día, porque también la desinformación es una manera de atacar al voto. Cuando empiezan a correr, ese día van a correr muchas noticias locas, que van a generar impacto en los ciudadanos y que muchos se las van a creer, muchos se van a asustar, muchos no van a querer participar porque van a leer una noticia. En ese sentido, la idea es que todos como ciudadanos sigamos en las redes sociales a las organizaciones que se encargan de verificar datos y a las organizaciones periodísticas que realmente están informando para que ese tipo de rumores no puedan generar el efecto que están buscando, que es desmovilizar a la gente. Esa es otra forma de cuidar al voto. No es solamente estar en el centro, es también prepararnos para que las personas puedan ejercer ese derecho. Actualmente, hoy día, el gobierno tiene bloqueado a organizaciones que verifican datos como cazadores de fake news, que han hecho un trabajo Maravilloso. maravilloso, maravilloso desmontando todas las mentiras del régimen. También tienen bloqueado a SPAJA-BE, que también ha hecho un trabajo súper arduo tratando de darle sentido
real a las mentiras que difunden los del aparato propagandista del régimen de Nicolás Maduro. Hay que seguirlos en Twitter. ¿Por qué? Porque Twitter no está bloqueado. A pesar de que sus sitios web están bloqueados, nosotros podemos obtener la verificación de datos a través de Twitter. Seguir a los grupos periodísticos de confianza, tal cual, Runrunes, El Pitazo, Efecto Cucuyo, en fin, yo creo que hay que estar muy conectado con las fuentes reales de información para cuidar el voto. Te preguntan, ¿está prohibido votar, perdón, tomarle foto al voto? Mira, en teoría sí, en teoría está prohibido tomarle foto al voto, pero bueno, ¿quién te está vigilando en ese momento, no? O sea. Sí. No, no, me imagino que esto tiene que ver un poco por este tema del resguardo, ¿no? De que realmente yo, mira, yo voté. Sí, normalmente no te dejan, incluso. Puedes entrar con el teléfono, si mal no me Puedes entrar acuerdo, con el teléfono, pero pero no lo no puedes puedes, sacar. exacto, no puedes usarlo dentro de la mesa de votación. Así que Pero puedes, llévense un iPod, un pero MP3 para escuchar sí, música. pero si puedes, por supuesto, como bien decías, pues dejar testimonio del lugar a las afueras. Hay un, de hecho, yo me acuerdo cuando uno trabajaba ya como pues en estos centros. La Guardia o el Plan República te permitía hacer tomas desde un lugar determinado. Porque, bueno, tú como prensa, pero igual creo que hoy día, claro, en ese momento quizás no había tanto teléfono como los hay hoy. Claro. Y me imagino que esto seguirá igual, ¿no? Porque ellos también lo van a hacer, los dos lados lo van a No, pero hacer. es incontrolable y no hay ninguna ley Claro. que prohíba que una persona, que un ciudadano con su teléfono celular haga un video de cómo está la cola, de cómo está el centro de votación, mientras esto no interfiera con el ejercicio del derecho ni con el operativo militar que el Plan República esté ejecutando. Eso es que tienen que entenderlo las personas. Mientras ustedes no interfieran con el actuar militar o policial, o no estén grabando una zona de seguridad, ustedes tienen todo el derecho del mundo de hacer su video para publicarlo en redes sociales. No se dejen engañar, no se dejen palabrear por cualquier guardia nacional que les venga a decir, oh, mire, un ciudadano, usted no puede, no, ¿cómo que no puedo? Claro. Esto es un colegio. Sí, no, lo que se tiene que tomar en cuenta, de verdad, yo no caería en el juego de tomarle fotos ni al voto, ni al centro de No. votación interno, yo no caería en ese juego, porque ahí sí puedes correr el riesgo de Exactamente. que te anulen el voto, ¿no? Así, Yo creo que sí. exactamente. Yo tampoco recomendaría hacer eso para nada porque se pueden meter en un problema más allá del voto, ustedes se pueden meter en un problema grave por infringir en esas reglas de juego durante la votación. Sí, exactamente. Aquí alguien comenta, ha sido testigo varias veces y es verdad, no está permitido fotos ni videos dentro de la Es mesa. así. Es lógico, sobre todo afuera. Más que todo es afuera donde lo pueden hacer. Solamente incluso permiten la entrada de cámaras cuando hay algún personaje, por ejemplo, los candidatos, Claro. la elección normalmente esa la toman los medios, ¿no? Es No, inaceptable. y generalmente nada más permiten al equipo de prensa del candidato y a un medio que le haga un video, que lo siguen, lo acompañan, no meten a más nadie a votar en ninguna de las mesas, simplemente dejan entrar al personaje. En ese momento le hacen la foto, le hacen el video y para afuera. Aquí no podemos estar grabando dentro de los centros de votación. Tengan cuidado con eso. Y ahora, en cuanto a lo que será precisamente ese tema de la protección del voto, es decir, una vez ya cuando en teoría deberían cerrar las mesas, que es 4 de la tarde, y se habla de que normalmente el escrutinio debería darse a conocer, o por lo menos de cada mesa, como eso de las 6 de la tarde, que han hecho esta recomendación, acude nuevamente a tu centro electoral y sé testigo de esta situación. Esto, o sea, te consulto, ¿no sería más bien un riesgo? Creo que es una mala idea. Yo creo que si, a ver, están los comanditos, están los grupos organizados que se van a encargar de vigilar que todo el proceso se desarrolle de la manera en que lo debe hacer. Creo que si tú quieres participar dentro de esa actividad de vigilar el voto, de vigilar cómo es el cierre del centro, etcétera, deberías hacerlo de manera organizada. No se puede hacer un llamado a que todas las personas vayan al centro a vigilar que eso se cierre, porque eso puede generar
una situación se pueden generar muchas situaciones bien perjudiciales para el proceso de votación y para las personas que vayan sin ningún tipo de organización a un centro de votación, que puedan incurrir en prácticas que les pueda dar algún tipo de justificativo a la gente del Plan República, a la policía, para arremeter contra ellos, para sancionarlos, para llevárselos detenidos. Entonces yo creo que lo mejor es ir organizados, sean parte de los comanditos, sean parte de grupos organizados de personas que sepan lo que van a hacer, a dónde lo van a hacer y cómo lo van a hacer. No simplemente una improvisación de llamar a las personas a los centros de votación. Me parece una irresponsabilidad de quienes participan y de quienes hacen el llamado a asistir al centro de votación para vigilar qué es, ¿no? Yo creo que si ustedes quieren realmente hacer un trabajo efectivo en el cuidado del voto y y ser veedores del proceso electoral, tienen que hacerlo de manera organizada. Eso es una forma de protegerse Claro. ustedes y hacer las cosas bien. Sí. Te consultan, Melanio, ¿qué ocurriría si cortan la electricidad ese día del 28 de julio? Va la luz. Claro, por supuesto, se va la luz. Pero, claro, en cuanto al tema electoral, ¿se puede suspender la elección? Mira, yo no Mira, creo, yo no pero en todo creo. caso, o sea, No creo. se lo dejaríamos en todo caso a quienes están comandando la dirección política de ambos lados, ¿no? Yo me imagino que, mira, en el caso de la plataforma unitaria dirá, mira, ¿por qué suspender la elección? Además, si se fuera luz, No, yo no creería, Sergio, que se suspenda la no, elección exacto. porque se vaya la electricidad en diferentes sectores. Lo que podría suceder es que extiendan el tiempo de votación en ese centro donde no hay electricidad, busquen una alternativa para iluminar el centro de votación, porque las máquinas, por lo general, o sea, estas máquinas tienen una batería interna que funcionan independientemente de la electricidad del centro. Entonces, lo que sería es llevar logística, o sea, me imagino suspender un tiempo mientras llevan la logística de unas luces para que la gente no esté completamente oscura, unas linternas, cualquier mamarrachada que seguro tendrán disponible para esos casos, Claro. tres bombillos y dos linternas para que la gente por lo menos no esté completamente oscura, pueda ejercer su derecho a voto. Y de hecho, esto ya ha Sí. pasado. Ha pasado que se ha votado sin electricidad y las máquinas siguen funcionando. El problema ha sido con la transmisión de la información cuando no hay internet. Correcto. Eso es lo que ha sido como problemático en algún momento. Y también está el voto manual. Ojo, o sea, hay ciertas cosas. Y creo que de hecho eso está establecido, ¿no? Como Eso está tal, en la establecido, por eso mismo. Si todo esto falla, está el voto manual, que también es válido dentro del proceso de votación. Entonces no se preocupen por el tema de la electricidad, porque o sea, que no se preocupen del tema de la electricidad. claro. Preocúpense todos los días de la electricidad, Sí. pero no se preocupen de que el problema de la Bueno, electricidad pero va a significar suspender las elecciones. es que tú sabes qué pasa, Melanio, que claro, la gente está buscando, mira. Como saben que esto no es normal, ¿ah? Saben que en cualquier momento, en cualquier instancia de todo el proceso puede venir algo, entonces todo el mundo piensa en eso, en las máquinas, en el lugar, que si agarran, que si no me agarra el Plan República, hacer esto bien, esto mal, porque bueno, porque efectivamente tenemos. Como alguien, como comentaba ayer en uno de estos tantos videos que han surgido, tenemos 25 años preparándonos, estudiando, Sí. educándonos en materia política y sobre todo electoral, tantos años. Entonces, claro, ya tenemos como que un máster, un Sí. magíster en este tema, ¿no? Sí, no, yo creo que este tipo de actitud es la respuesta lógica de las personas después de vivir tantos años de arbitrariedad, donde nuestro derecho ha sido mermado en múltiples oportunidades, donde nuestra expresión de cambio ha sido manipulada, ha sido ignorada, ha sido engañada, donde el ciudadano ha sido maltratado constantemente por simplemente querer expresar su deseo de cambio en una votación. Entonces yo creo que la respuesta es normal, yo creo que todas las personas están buscando cubrir todas las bases posibles que puedan estar, bueno, vulnerables para que el día de la votación realmente podamos escoger al presidente que estamos buscando. Yo creo que yo lo entiendo, pero bueno, tampoco hay que hacernos víctimas
de los rumores, de la histeria, de los miedos Tal cual. pasados. Vamos a enfocarnos en que todas las encuestas dan ganador a Edmundo González, 30, casi 40 puntos por sobre Nicolás Maduro, y que eso no se puede quedar en una encuesta, que eso no se puede quedar en una proyección, que eso se tiene que convertir en una realidad y tenemos que ir todos los venezolanos que podemos votar a ejercer ese derecho para que la encuesta se convierta realmente en algo tangible y no simplemente se quede en algo que fue una proyección, que sea una realidad, que sea tan abrumador que tengan que tomar decisiones muy fuertes dentro del régimen de Nicolás Maduro esa noche. Mucha gente me dice, oye, Sergio, yo creo que esta vez sí. Y yo le digo a la gente, sí, esta vez sí, sí se puede. Es que está todo, y todo ha ido en ese camino para que se dé realmente. Pero entonces, claro, siempre surge el comentario, pero es que siempre han hecho trampa, siempre han buscado voltearlo todo. Ya lo hemos comentado, lo hemos hablado, Melanio, pero yo creo que la mejor manera, como bien comentabas tú hace 2 minutos, es eso, es ir a votar y que esas encuestas no se queden en encuestas, sino que se hagan realidad con el ejercicio del voto, Y comprobamos podemos, todos. y serio, y podemos esperar que traten de hacer trampa, y podemos Claro. esperar que van a tratar de poner todas las trabas posibles para que las personas no puedan expresarse a través del voto, porque tienen demasiado que perder. No estamos hablando de gente que está perdiendo un cargo, estamos hablando que el nivel de nepotismo y corrupción del régimen de Nicolás Maduro es tan grande que no es solo que yo, el ministro, voy a salir del cargo, es que me van a investigar a mí, van a investigar a mi esposa, porque mi esposa también la convertí en gobernadora, ministra. Mi hija la metí en el cargo de la empresa, no sé qué, del gobierno. A mi yerno lo metí a trabajar en otra cosa y también se ha robado un montón de plata. Mira, los nietos son los que se salvan porque no tienen edad de estar en casos Para de votar. corrupción. En casos de corrupción, pero el tema aquí es que evidentemente ellos van a hacer todo lo posible para no entregar el poder y por eso los venezolanos no podemos fallar con nuestro voto. Tiene que ser una cosa tan abrumadora que no les quede de otra que sentarse a negociar la transición a la democracia, porque ellos también tienen un salvaconducto que eso no se está conversando mucho. El 28 lo que se está disputando es el poder ejecutivo. El poder legislativo es en 2025 y mientras eso esté controlado por el chavismo, ellos tienen cuotas de poder dentro del país que van a servir para salvaguardarse ellos. Entonces, esto tiene que ser completamente abrumador para que ellos entreguen el ejecutivo y podamos ir navegando hacia recuperar el legislativo. Tienen el judicial, tienen sus brazos en el En ala todos, claro. militar, policial, en lo que es legal y lo que es ilegal. Entonces, hay que entenderlo bien. Esto es un proceso duro para ellos y nosotros tenemos que ser mucho más duros con el voto. No les quede de otra, porque evidentemente van a evitar que la transición pase. Si es por ellos, mi pana, se lo digo a la gente, si es por ellos, ellos se quedan hasta el 2300, se mueren de viejo. Si nosotros no nos activamos, no los sacamos. Totalmente. Melanio, aquí te preguntan acerca de la vestimenta para ese día. Hay varios comentarios y me llama la atención que algunos dicen, vamos de blanco, no vamos de azul, no vamos de amarillo, azul de rojo. Creo que no importa cómo lo hagas, ¿no? Me parece. No sé qué piensas tú. Lo que pasa es que hubo una. Ah, mira, hay un creador de Sí, hay contenido con varias el cual. propuestas, yo sé, yo sé. Sí, hay un creador de contenido que se llama Kilómetro, o sea, se llama Kilómetro, que es muy panita mío de TikTok, que él hizo una propuesta en algún momento de que fuéramos todos de blancos para que visualmente pudiéramos contarnos, ¿no? Así como en el voto del Esequibo, a pesar de que ellos dijeron que hubo 10 millones de votos, pero los centros de votaciones estaban vacíos. Entonces, claro, tú tienes una evidencia visual que te permite contrastar el discurso oficial. No, tenemos 10 millones de votos, pero en la foto no hay nadie. Dice, bueno, esto es mentira. Claro. Nosotros que en la propuesta de Kilómetro era como que, bueno, vamos a irnos vestidos todos de blanco, por si se les ocurre no reconocer los resultados, nosotros tenemos, mira, brother, o sea, tenemos 10 millones de Claro, personas aquí claro, vestidas de blanco, ¿cómo tú me vas a decir que Edmundo sacó un voto? claro. Por decirte algo, ¿no? Sí. Esa es una propuesta que bueno, que se fue de alguna manera pegando con la gente, pero realmente hoy día yo pensaría que no es la forma más inteligente de organizarnos visualmente.
Porque ya todo el mundo sabe que si te vistes de blanco vas a votar por la oposición o por Edmundo González. Vuelvo y repito, el 28 lo que se disputa es el poder ejecutivo. Ellos van a seguir controlando muchas cosas, la distribución de la comida a través de los CLAP, los bonos que se le entregan a las personas. Hay muchas personas que viven, nos guste o no, estemos de acuerdo o no, hay personas que realmente la única manera que tienen de comer es a través de la bolsa. La única forma de tener gas es a través del jefe de calle que le distribuye el gas. La única forma de tener dinero en la cuenta es a través de los bonos. Trabajan para el Estado. Entonces, claro, ese día podemos estar muy valientes y muy convencidos de que queremos un cambio. Nos ponemos nuestra camisa blanca, pero el jefe de calle nos anota en la lista y nos quitan la bolsa. Nos quitan el bono, nos botan del trabajo, porque ellos van a seguir controlando a los entes públicos. Esto no Claro, cambia el claro. 29. Y de hecho, perdón, el 28. Edmundo presidente, el 29 amanece Edmundo presidente. El cambio de gobierno se hace en enero. Entonces tienes 6 meses más controlando el Ejecutivo. Entonces, claro, hay muchas personas que lastimosamente, porque este gobierno ha creado la dependencia estructural del Estado, no se pueden permitir rebelarse públicamente contra el sistema que los mantiene subyugados, ¿sabes? De rodillas, ¿no? Entonces, bueno, nada. Ustedes vístanse como quieran, siempre y cuando no hagan alusión en sus prendas a ningún partido político ni a ningún candidato. Eso no es legal, eso no está permitido. Pueden vestirse de blanco, pueden vestirse de negro, de azul, se pueden poner una foto con Taylor Swift, lo que ustedes quieran. Exacto, vota como quiera, como el Pero ojite, voten, coge el pero ojite. voten. Pero vote, exacto, eso es lo importante, que la gente vote y listo, más nada. Exactamente. Como quieras ir, y multicolor, también puedes ir Sí, multicolor, váyanse así como un que. arco iris, de gris, como les dé la gana. Así es, así es. Melanio, quedan 6 días, 6 días de mucha tensión y también, bueno, muy activos con este tema. Gracias por permitirme conversar contigo, seguimos en contacto. Por Bueno, favor, para mí un esperamos. placer. No sé, no quiero ni visualizarlo, pero nos vemos el próximo lunes, si Dios quiere, a ver Nos qué vemos ha el pasado. próximo lunes con lo que haya pasado. Con lo que haya pasado estaremos aquí con todos ustedes conversándolo. Así es. Gracias, Bueno, Sergio. Dios quiera que todo salga bien y que las cosas funcionen bien y que efectivamente podamos, sobre todo, concluir que se dio un proceso en paz, ¿no? Yo creo que es lo más importante, Melanio, que Estoy de concluya acuerdo. en paz. Y ojalá sea así. Hay mucho, mucho cónsul, perdón, veedor internacional que va a estar allí presente. Ya el grupo IDEA dijo que iba a ir. Ya por ahí me preguntaron que se los van a dejar entrar. Yo espero que sí. O sea, forma parte de todo esto. Estas son pruebas también de fuego que está allí Hoy pasando el presidente. Edmundo, estuvo en Lo Televen. comentaron Hoy Edmundo estuvo recién, a sí. las 7:30 de la mañana. No sé, yo lo que le quiero decir, rapidito antes de irme, que yo sé que estamos cerrando. A la gente, le voy a explicar algo. No vayan a creer que es que Televen despertó. No vayan a creer que es que Venevisión dijo, Wow, wow, es que tenemos que estar con la libertad. claro, No, 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 no. Esto es parte de los claro, acuerdos de Barbados. Estas son concesiones que tienen que darse, así como los observadores internacionales que están llegando al país para hacer la vigilancia del proceso electoral. Aquí hay presiones que vienen más allá del ciudadano. Aquí hay presiones internacionales que Nicolás Maduro y su régimen tienen que acatar. Es por eso que estamos viendo el mundo en Televen. Así sea poquito, así sea poquito. Así tengamos 50 horas a la semana de Maduro y 10 minutos del mundo. Esos 10 minutos están pasando, no porque Televen despertó, no porque Venevisión despertó, están pasando porque hay presiones mayores encima del régimen de Nicolás Maduro para permitir que eso suceda. Y claro, eso nos da buenos totalmente. indicios de que las elecciones se pueden dar como se deben dar. O por lo menos hasta donde. La tarjeta de la unidad está viva. A 6 días de la elección, la tarjeta de la unidad está viva. Y muchos dijeron que no iba a lograr salvarse, ¿no? De hecho, muchos Que le dijeron íbamos a lo van a perder, inhabilitar que le y iban a no se inhabilitar, dio. que no íbamos a tener a Edmundo como candidato, que no íbamos a tener la tarjeta de la unidad y la tenemos todavía a 6 días. Eso no es porque Maduro es chévere,
Eso no es porque Maduro quiere que la cosa sea equitativa. No, eso es porque hay presiones más grandes que lo que ya sabemos. Una cosa que demuestra que efectivamente la presión internacional sí ha funcionado. Por supuesto que ha funcionado. Tienes una investigación de la Corte Penal Internacional en las patas. Tienes 50 informes de Naciones Unidas que te declaran violador de derechos humanos, que tienes en desnutrición al pueblo, que la corrupción no se aguanta. Tienes sanciones de Canadá, de la Unión Europea, de los Estados Unidos, por corrupción, por narcotráfico, por socavar la democracia. Por supuesto que la presión internacional lo tienes. Tienes a tus aliados tradicionales como Petro, como Lula, que no quieren saber nada de ti, que no se quieren ligar contigo. O sea, los países de izquierda de la región, como Chile, por ejemplo, te tienen una investigación por el caso del teniente Ojeda, donde te acusan al Ministerio Público de tener cierta opacidad en la investigación. Entonces, aquí están pasando cosas. López Obrador ni habla de Maduro. Aquí las elecciones, o sea, esto está mal Sí, para ellos. Menos totalmente. que viva Venezuela. Sí. Ya, listo. Gracias, Melanio. Seguimos en contacto. Fuerte abrazo. Un abrazo, Sergio. Feliz Lo semana. vieron conmigo. Y Conmigo con lo vieron. Chao. Sergio, Chao, no conmigo. brother. Chao. Gracias. Chao.